El caso de este adolescente de 17 años que embistió a una joven estudiante de secundaria y la proyectó contra una tienda de venta de sanitarios en Paseo de la Reforma, pues resulta que la persona del Ministerio Público que integró la carpeta no lo hizo de manera correcta. Situación que ha ocurrido en muchas otras ocasiones y entonces por ello la jueza de control decidió liberar a este joven responsable. El mal manejo de la investigación por parte del Ministerio Público en el caso de la joven Sofía N., atropellada este 28 de febrero por Ricardo N., causó que el adolescente fuera dejado en libertad por una jueza de control, dejando en la indefensión a la menor que continuó internada en el hospital privado debido a las lesiones que sufrió. Durante la audiencia de vinculación a proceso, los agentes del Ministerio Público pidieron que Ricardo N. fuera vinculado a proceso por los delitos de lesiones gravísimas que ponen en peligro la vida, así como daños. Sin embargo, los datos de prueba que presentó la agente del Ministerio Público fueron insuficientes para demostrar que el joven era sospechoso de cometer los delitos que se le imputaban, ya que faltaron especificaciones de los hechos. El Ministerio Público no presentó un informe médico donde se especificara el tipo de lesiones que sufrió Sofía en el brazo, ni con qué objeto fueron causadas, por lo que no se pudo acreditar que se puso en peligro la vida de la menor. Respecto al delito de daños, la Ministerio Público solo mencionó que se causaron daños a unos mostradores, sin especificar de qué tipo ni el objeto con que fueron ocasionados, lo que desacreditó el argumento de la Ministerio Público. La jueza de control, María Graciela Nava Ramos, consideró que estos argumentos no eran suficientes para sujetar al menor a un proceso penal, dictando el auto de no vinculación a proceso y ordenando la libertad del adolescente. Además, turnó el caso a la Dirección de Medios Alternos de Solución a Controversias, donde habrá una conciliación entre el imputado y la víctima para llegar a un acuerdo reparatorio. Esto causó la indignación de los familiares de Sofía, quienes se manifestaron en las instalaciones del Centro de Justicia Penal y cerraron la circulación de vehículos sobre el Boulevard Paseo de la Reforma, donde sucedió el accidente. Con información de Luis Durón, Telezócalo.